Hola, hola decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precio de retail. En esta ocasión hablaremos sobre cortinas. Tan melódico. ¿Cómo le va, don Rodrigo? ¿Qué ha sido de su semana? Muy bien, esta semana fui I was. Estuvo haciendo la pauta y Rodrigo, bueno, dijo, esta semana básicamente no he hecho nada. No, yo le dije, no, se ha hecho cosas, acuérdate. Y hay que andar en mi ayuda a memoria. Sí. Porque ¿a dónde fuiste? Soy tan random. Sí. Se le va. Ah, espérate, se le va la onda. Una seguidora dijo el tema del aluminum. Y también se murió de la risa. Viste, no soy solo yo, hay gente jugosa como yo. Sí, hay mucha, parece. Mira, esta semana como lo más destacable es que Pablo, mi pololo, me invitó a una fiesta. En verdad fui a Los Granados. ¿Ya? Digámoslo. Fuiste de acompañante, fuiste de más uno. Es que ni siquiera de más uno, porque yo no iba a ir. ¿Ya? La cuestión es que algunas personas que no podían ir porque estaban con algunas otras cosas, bla, bla, bla. Entonces me dijo, ¿sabéis que hay un puesto? Y me pidieron a mí y a otra compañera que fuéramos con nuestra pareja. Así que, ¿quieres ir? Y yo le dije, ya. Dije, ya, que me pongo. Esos son mis problemas existenciales. Sí. ¿Qué me pongo? Así que anduviste ahí muy en el orgullo, sí, muy vestido de arcoíris. Sí, muy, de hecho iba ahí con unos suspensores de arcoíris, pero Pablo me dijo, era mucho. ¿Era mucho? Dijo, ah, no, yo creo mucho. Que estaba bien. Si no es ahí, ¿dónde? 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 Yo le dije a Rodrigo que debería ir vestido como Billy Porter, que fue como con un vestido de arcoíris. Así le dije que fuera, pero no quiso. No, dijo que era mucho. Suspensores esos que son como medio de cuero, que son como... ¿Medio sadomaso? Sí. Y le dije, es mi oportunidad para ir con esto. Y me dijo, no. Me censuró. Pero, ¿sabes? ¿Y cómo estuvo? En verdad la fiesta estuvo buena, pero es como era muy corporativa, era como de empresa. Ahora, tiene una razón, o sea, igual es que es una fundación, uh-huh. Claramente necesita dinero para poder hacer subsistir, y tener como todas estas, las cosas que hacen, que en función de... es la igualdad de el ¿cómo se llama? Lo LGBTQ+. No, es como I. Y más, siempre más, también es más. Y más, sí. Sí, bueno, y conocí a muchos famosillos. ¿Sí? Sí. ¿Te encontraste con...? Me encontré, bueno, con actos políticos como la Karen Atala, el... ¿Cómo se llama? A Elizalde, que son como full de esto. El Luchito Larraín, que a mí me encanta también. Pero él ya no estaban iguales. No. Si él fue hace como 2 años, como 2 o 3 años, periodos atrás, claro. Fue presidente. Después invitado, fue Enrique Pi. Y después ahora está la no me acuerdo, pero es la primera trans. Y hartos premios y hartas cosas. Estuve entretenido, vi parte decorativa. Mucho roce social. Harto roce social. Hasta gente que me reconoció fue como, tú acá, sí, yo acá. Igual entretenido, me contaste con una cliente, porque me dijo, ¿te acuerdas de mí? Obvio que me acuerdo de ti. Es que a Rodrigo le encanta ir a eventos, le fascina. Sí, así que pasa el dato, me gusta ir a eventos. Invíteme a ver. A comer gratis. No, pensé que entretenido y aparte que la fundación igual bien. Fue en el Hotel W y lo que más destaco decorativamente fueron los arreglos de mesa. Porque lo hicieron con plantas naturales. Uh-huh. Y con macetero, como nosotros sí. Lo hacemos, sabes que se ve súper bien. Le pusieron una bandeja así como de vidrio, sí. De espejo, y se veía precioso. Igual yo pensaba, es lejos más caro hacer los arreglos así que comprar flores. Porque las flores son mucho más baratas y flores cortadas son mucho más baratas que comprar flores en plantas. Sí, pero siento que las plantas, por ejemplo, si no tienes como regalo, quizás se pueden llevar plantas. Eso, sí. Oye, ¿y tú te robaste alguna plantita? No, ¿no? Estás loco. Oye, porque todo el mundo cuando va a los matrimonios la gente se lleva las flores, no, todo. En esta casa tú te... No, porque tú te ven así. Dijiste, como, ¿no? Tú dijiste, no voy a mostrar hilacha, olvídalo. ¿Pero no viste a nadie llevándose las flores? ¿O las plantitas? No. ¿No? No había. Eso habría estado divertido. Es que hubiese sido chistoso. Pero sí. Es que no era un matrimonio, pero en general esta cuestión es tu cachai. O sea, igual es como que, aparte que te la podés llevar, pero ya afuera está el guardia que te está diciendo, oye, pare, con la planta, ¿pues dónde va? Claro, no hay tanta confianza. Pero fíjate que bonito, estaba bonito decorado, bien, así, pero muy de empresa. Siento que fue como de empresa, pero claramente era la razón, pues, o sea, buscan más personas que ayuden.
ayudan a la fundación. Y claro. Así que, pero bien, me gusta la causa. Qué bueno. Ahí yo, ahí mi causa que ¿Y tú, Donaldo, qué hiciste esta semana? Yo me estaba enchulando. Sí, sí. Pero lentamente. Empecé ahora a hacer un tratamiento de Invisalign, que son básicamente un frenillo, pero que se puede, que se ponen, te lo hacen, te lo imprimen en 3D. Uh-huh. Son unas plaquitas transparentes, sí, como lo, esos, como las que se usan para cuando uno tiene bruxismo, que te, y que son como fundas que cubren cada uno de tus dientes. Y la gracia que tiene es que es más rápido que la ortodoncia tradicional. Yo, porque que sufrí tantos años de ortodoncia. Es que eso pasa, con la ortodoncia tradicional realmente tú puedes estar años. Yo tuve toda la enseñanza media con ortodoncia, ¿te acuerdas? Sí. No, nadie se acuerda, pero yo era Betty la Fea, pero prácticamente yo era Betty la Fea. Después de eso, adelgacé, me corté el pelo, me operé la nariz. Se hizo todo, cosa, todo, todo, digo, todo, todo. Se sacaron los lentes como en las películas y cambió. No, pero yo entré a picar. Sí. Ya, pero tú no vayas, claro, a ser lento. Yo, entonces, yo estoy usando esto. No, o sea, es lento, pero igual es relativamente rápido. ¿Cuánto se supone que el tiempo que se son demora? 6 meses. Oh, es súper rápido. Y de hecho, ¿sabes qué? La gracia que tiene es que cuando te hacen tratamiento te dicen, ya, mira, tú vas a tener 24 pasos. Y ya te los cambias una vez a la semana. Entonces, en 24 semanas, tus dientes van a pasar de este punto muy a caro. Este punto. Es lo más caro que hay. Mira, es como el pie de un departamento, oh, básicamente. ¡Ay, qué terrible! Pero a mí me gustaba, me acomodaba este sistema primero porque no quería usar frenillos de grande. Uh-huh. No se notan, entonces, por ejemplo, pasa muy piola si los tengo puestos. Ahora, por ejemplo, que estoy grabando y cuando hacemos cosas en video, yo me los saco porque para que no se para vea. Que no se vea, pues, y aparte que habláis como así. No, habláis así, porque yo hablaba así. Hay un pequeño ceseo, tengo, sí, un pequeño, más ceseo de lo habitual. Y entonces me los puedo sacar, entonces puedo hablar normal. Y en ese sentido me acomoda más como para mi estado actual de vida. Sí. Además que, maravilloso, porque yo me los puse como justo después de Año Nuevo. Entonces digo, a fines de junio, para mi cumpleaños, yo debería estar con mi diente perfecto. Ahora, ojo, que también es importante saber, el doctor te va a decir también si acaso lo puedes usar o no lo puedes usar y cómo lo puedes usar. Por ejemplo, claro, a mí me sacaron 4 dientes. Sí. Me sacaron 4 premolares, a ti no te vas a sacar nada. No, nada. No, de hecho, pero me hicieron una cosa más satánica. ¿Qué te hicieron? Me tuvieron que rebajar los dientes un poco entre medio. ¡Qué dolor! Es heavy porque, mira, yo pedí a mi doctora, la Joana Badén, seca ella, que de hecho se las doy súper recomendado porque yo en realidad había consultado muchos tratamientos antes y ninguno me convencía. Y de repente, como cuando me enteré de esto, fue como ya, sí. Te creo. Y no sé si... Yo creo que le pasa a lo mismo a las personas cuando uno contrata cualquier servicio. Es como que más allá de la cosa que en el fondo la doctora me dijo, mira, si tus clientes van y compran las mismas cosas que tú compras, ¿les queda igual? No. Como, no. Entonces yo dije... me dijo, es lo mismo con la ortodoncia. No cualquier dentista o ortodoncista te puede hacer tratamiento y va a lograr así. Por ejemplo, decía, finalmente Invisalign es una herramienta, pero depende un poco del doctor, cómo va poniendo, cómo lo va trabajando. Ella por ejemplo, ella Invisalign le da una propuesta en base a el escaneo que me hacen, a los moldes, y después ella lo va ajustando y todo para que quede ahí perfecto. Que, o sea, a mí eso me dio confianza. Sí, de hecho, así bueno, que tú estás haciendo eso y yo también voy a empezar con, porque yo tengo mi problema del diente ahí. Bueno, Rodrigo tiene que cambiarse un diente. Sí, es que yo lo tengo ahí pegado de la vida. Eso pocos lo saben, pero ¿sabes qué? Algunos seguidores que son dentistas, sí, no han comentado, sí, así como, oye, de hecho, yo estoy hablando con una chica que me va a ayudar, porque en verdad volver a donde estaba antes, porque sufrí de la vida, no fue sufrí mal. Así como que me ha ido pésimo. Mira, es que cuenta esa experiencia, porque a Rodrigo se le cayó el diente. Se me cayó el diente 2 veces. De hecho, la primera vez cuando me lo sacaron, me lo dejaron pegado muy nada. Y el fin de semana se me cayó. Y un día lunes tenía que volver y no podía porque no tenía el diente. Se me había caído. No, fue heavy. Eso fue cuando me hice la primera. Sí. Cuando me hicieron la posición del implante. Uh-huh. Y ahora que me van a. Que ya el implante estaba. Ah, no, primero me sacaron el diente, me repararon, me hicieron las cuestiones. Tenía que sanar ahí. Tenía que sanar. Y ahí se me cayó una vez. Después yo estaba pero súper urgido y tenía un diente mío, postizo, así como andaba, así que se me cayera para poder ponérmelo. Sí. Y ahora también se me cayó y le dije a la mina, así como a esta... ¿La doctora? No a esta doctora, sino que a los anteriores, porque obviamente yo había pagado. Uh-huh. Dije, no, necesito esta cuestión, necesito tener los dientes, péguemelo como sea. Y ya, me lo pegaron y ahora está así, pero...
No quiero volver. He tenido tanta mala experiencia ahí, así que los dientes es heavy el tema. Y aparte que igual uno tiene que sonreír siempre. Entonces, es que es tan importante el tema de los dientes. Y uno lo deja botado. Sí. Así que yo también les voy a comentar cómo me va a ir con mi tratamiento. Me van a hacer varias cosillas. Así sí. Que yo sé que esto no es sobre decoración, pero igual nosotros siempre queremos compartir un poco de las cosas personales que nosotros hacemos y que creemos que igual pueden ser un buen consejo para los demás. Finalmente yo creo que el tema de los dientes es súper importante para todos. Y a pesar de, por ejemplo, mira, tú habías tenido, tú te hiciste un tratamiento de ortodoncia cuando estabas en el colegio, como más chico como la mayoría de las personas, pero aún así hoy en día has tenido problemas, y es porque en realidad no es como que los dientes uno lo arregla, check, y listo, y se olvida para toda la vida. Problema del diente fue a raíz del problema de ortodoncia, del tratamiento de ortodoncia, sí, pues el diente de adelante se me murió, porque claro. Yo hice una cosa tan mal hecha cuando me hicieron el tratamiento de ortodoncia que después a la larga me afectó. Entonces la salud bucal es necesaria. Es súper importante. Es súper importante. Sí. Oye, ¿te parece si vamos ahora a hablar del tema de la semana? Sí. Que es algo que mira, que en realidad siempre nos preguntan y que nosotros, tú de hecho hiciste un amiga no al respecto. Sí, ya. Una amiga no que ya se borró. No sé. Eso aquí ya se borró ya. Lo que pasa es que tenemos tantas historias destacadas que las historias destacadas de Instagram más antiguas se van desapareciendo. Así van que hay borrando. Varios temas que van quedando en el olvido. Hay que hacer como un refresh. Pero el podcast no se borra porque nosotros tenemos un plan pagado en iVoox. Así que tenemos todos los capítulos, los pueden escuchar cuando quieran. En iVoox, porque en Spotify y en Apple Podcast solo te muestran los últimos 20. Así que en iVoox los pueden escuchar todo. Y en YouTube también. Sí, en YouTube también tienen. Y aparte que tenemos el canal YouTube sí, y toda la cosa. Ahí los pueden ver, escuchar siempre. Hasta videos ahí nosotros cuando no hacíamos nada. Cuando éramos muy, muy jóvenes. Ahí van a ver en YouTube. Si van a nuestro canal de YouTube, van a ver unos videos de nosotros muy jóvenes. Y yo cambiando de peso todo el tiempo. Sí, también. Y apartamos. Sí. Bueno, el tema de las cortinas es súper importante. Porque yo creo que en Chile en general, como que tengo la sensación de que todo el mundo usa cortina. Bueno, en todas partes. Es que no sé si en todas partes. O sea, por ejemplo, yo creo que en el Caribe no lo usan tanto. Mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo estaba viendo el otro día un capítulo de Grey's Anatomy, y un capítulo antiguo, ¿ya? Donde la doctora Christina Yang se encontraba con su ex y que se habían terminado y él estaba con otra polola. Y ella le dice como... va a la casa y le dice: oye, mira, y apuesto que ella vive y tiene cortina en su casa. Nosotros no teníamos cortina en la nuestra. Apuesto que ella tiene cenefa en su casa. Es que antiguamente, que claro, igual la cortina es un gasto, digámoslo. Sí. Es un gasto que, o sea, nosotros aquí en Chile tenemos mucho la conciencia de tengamos cortinas, porque primero el sol, privacidad. Yo creo que es más por la privacidad. Yo creo que es más, sí, también creo que es más por la privacidad, porque de repente la gente es copuchenta, sí. Porque aquí la gente es muy copuchenta. Sí, aparte entonces... que igual cuando tú vivías en departamentos que son como muy juntos, también, también tengo una amiga, el otro día cuando pagué el canje de los vinos, sí. Que a todo esto me encanta, me quiero así todo el rato. Amamos 20. Sí, sí, sabes que a mí me gusta Ramirana, ya, pero en fin. Bueno. No, pero de verdad son muy, 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 muy ricos. Ya, ven, en fin. Y la cuestión es que me decía: no, yo me siento acá en mi terraza. Tiene una terraza así como una especie de comedor. Tiene una terraza. Y me dice: no, yo me siento acá. Y de repente veo a mi vecino rico. Entonces, un vecino que le gusta ser exhibicionista. Entonces se saca como la polera. Ya, y se pasea ahí. Y me dice: ¿lo viste? ¿Lo viste? Yo la primera vez que fui. Lo vi. ¿Ya? No lo he visto más. Pero justo al frente tiene otro que también como medio... Le da calor y se saca, pero te guapa. ¿Ya? Entonces hay de todo. Entonces, claro, el tema de las cortinas te permite evitar eso. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí. Yo creo que uno quiere igual, por ejemplo, es rico tener la casa como bien iluminada, pero también uno quiere que te miren todo. Como que desde afuera te miren todo. A no ser de que tú seas exhibicionista. A no ser que tú seas exhibicionista, sí. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas no quiere. Por lo menos acá en Chile. Yo creo que por eso que es tan extendido el uso de cortinas. Sí. Porque hoy en día, las cortinas igual son caras. Si uno manda esa cortina a la medida, son caras. Bueno, pero hay cortinas más económica, pero claro, bueno, vamos a hablar. Pero hay cortina económica y yo creo que aunque uno tenga poco presupuesto, igual siempre hay que poner cortina. Por último, si no tienes cortinas, poné un papel ahí pegado en la muralla. Pero a la gente no le gusta que uno lo miren, ¿ya? Y en otros países no es así. Eso en el fondo es como que quería hacer como hincapié en este tema, como para ver que esto es algo muy como nuestra como cultura. En otro lugar, claro. En otro lado la gente le da lo mismo, no tienen cortina en la casa y no le da lo mismo. Sí. No, a veces tienen cortina para el sol, para poder dormir más, pero son estas cortinas exteriores que son metálicas que tú la bajas con el controlcito, ahí la bajas y maravillosa. Pero... Claro.
No vamos pero bueno, a hablar de pero las cortinas también aportan mucho la decoración y cómo el espacio se siente por dentro, ¿ya? Claro. No es como cualquier elemento. Y en ese sentido hay un montón de opciones de cortina. Y así que ahora queremos empezar a desglosar como cada una para que ustedes vayan comentando y sabiendo bien cómo usarla, dónde ocuparla, en qué caso conviene o no. Y primero vamos a ir por la más típica, que son las cortinas tradicionales. ¿De qué se trata las cortinas tradicionales, Dorado? Por son favor, las cortinas típicas de tela que cuelgan como desde el techo hasta el suelo. No es que no soy fácil, ¿no? Que estoy haciendo así como... Nosotros tenemos esta dinámica como de entrevista que nos preguntamos cosas y hacemos cara de... Y ponemos cara de sorpresa así como... Ay, me gusta la cara de sorpresa. Ya. Sí, y bueno, ¿qué tipo de cortina existen, don Rodrigo? Existen las cortinas rectas. ¿Ya? Que es como una tela colgando. Una tela colgando ahí que no tiene nada, no tiene ninguna cuestión y prácticamente... A ver, el problema de esas cortinas, que muchas veces las cortinas que venden en tiendas, qué sé yo, en las tiendas del hogar. ¿Las cortinas listas? Las cortinas listas por lo general quedan rectas. Sí. Porque no tiene ni un plisado, no tiene nada. Es como que pone un paño nomás. Claro. Entonces, obviamente va a depender mucho del tamaño de la ventana. Sí. Eso también hay que tener ojo. Ahora, esas cortinas rectas, mira, yo encuentro que se ven bonitas cuando están abiertas. Pero cuando están cerradas se ven horribles, como se ve un pedazo de tela. Un pedazo de tela y se ve feo. Sí. Eso es como que esa es full amiga, no. Sí. Bueno, esa primera. Después están las plisadas, uh-huh. Que es la que nosotros usamos normalmente, sí. Que son las que se como que tienen como una ondita. Sí. Hay onditas más grandes y otras onditas más chiquititas. Claro. Claro, va a depender mucho de. Y hay plisadas simple, doble y triple. Claro. Ya, ahí depende un poco de la cantidad de tela. Ahora, si ustedes quieren hacer su cortina y quieren hacerla así, una buena medida. Es que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer las plisadas dobles, necesitan tener el doble de tela. Y si quieren plisada triple, es el triple. De o tela. Sea, si tienen una ventana de 90 centímetros, recuerden que las ventanas tienen que tener un pedacito para ya, que. Pero es que, Rodrigo, ya, pero es que, Rodrigo, no se me salte de la pauta de. Después le vamos a hablar de eso, cómo instalarla. Pero el fondo es el triple de tela. Pero, por ejemplo, si tienes un metro, son 3 metros para claro. un triple. Ah, para 2 metros, son 2. O sea, para de un metro, para un doble, tiene que ser 2 metros. Y así. Ah, sí, exactamente. También están las cortinas con argollas. Con argollas, que. ¿Cuáles son las con argollas? Las argollas son estas que antiguamente tenían como una cosita arriba también, que tenían como argollitas solamente. Sí, es como que va la argolla y se engancha con un ganchito. Se engancha con un ganchito. ¿Cierto? Que es por lo general lo que nosotros usamos, harto. Sí, nosotros generalmente, esa es nuestra favorita. Y de hecho, en esa hay varias maneras de instalarla que lo vamos a ir desglosando después. La otra está con objetillos. Donaldo, cuéntame. A mí en particular no me gusta mucho esa. Las con objetillos son... las antiguas, las que lleva Cenefa. No necesariamente. O a veces no, pero... De hecho, voy a confesar, yo tengo una con objetivos. ¡Donaldo! La tengo en un escritorio en mi casa, en la habitación de escritorio. Compré unas cortinas así baratas y son con objetillo. Con objetillo, en el fondo, es como a la tela se le pone un objetillo de metal, que es como una argolla de metal, que va entre medio de la tela, como un sacado, ¿ya? Entonces, después la barra se mete por entre medio del objetillo. Y queda como ondulada. De hecho, muchas de las cortinas que venden en el retail son así. Sí, las cortinas listas son con objetivo. Sí, es lo más barato, lo más fácil, claro. Lo más rápido y qué sé yo. Y después están las con ganchitos. Sí. Que esa, que es como parecía... Sí, es una argolla. Mira, es un conector pequeñito, como que tiene una argolla en la punta y que se engancha de un ganchito. Es que ya, y que va con un riel en el techo. Es que esas son con rieles. Uh-huh. Para eso, o sea, las cortinas con ganchitos son las que tienen rieles. Los rieles claro. Son estos que tienen como unas cositas plásticas que tú después la enganchas con este ganchito y te quedan. Sí. Se te sueltan. De hecho, las con argolla y las con ganchito tienen el mismo acabado. Tienen el mismo acabado como con el ganchito. Claro. Pero el tema es que nosotros por lo general usamos la con argolla porque tiene la argolla grande, entonces se va por una barra, sí. Mientras que la otra va con un riel. Y el riel es el tema... O sea, a mí no me gusta tanto el con ganchito. Mi tema con los ganchitos... Con los rieles. En verdad con los rieles. El problema con los rieles es que queda súper bien para poner velo. Pero cuando uno pone cortina más pesada, terminan cayéndose. Sí, es que son muy pesados. Sí. Entonces, los rieles como que se terminan como trabando. Y por lo demás, también siempre hay que tratar estas cuestiones. O sea, claro. Esto no va a quedar así libre, porque la suciedad igual te genera como... Es que ese tipo de cortina no resiste tanto peso como las cortinas que son con barra y con argollas, porque que resisten mucho más. Por eso a mí en particular no me gustan. Ahora, ¿qué tipo de barras existen también, don Rodrigo? Existen barras metálicas, así como fierros. Esas son las típicas que nosotros usamos. Es que sí, que son unas grandes que son como... muchas veces en el mercado le dicen como etrusco, porque sí. Es como gruesecito. Ya. Y que tiene distintos colores.
Hay sí. negros, blanco, blancos, dorado, café, plateado, dorado, plateado, de muchos colores. De hecho, puede usar de otro color, por eso nosotros usamos harto de eso. También están las otras que son las barras de, aluminio. Uh-huh. Aluminio. Sí. Las de aluminio, que son las típicas. Esas son las que venden en todas partes, que son chiquititas. Son las más económicas. Son las más económicas, que es la que... Tienen el pero de que se doblan. Se dobla muy rápido. Sí. Sí, se dobla muy rápido. Y se dobla muy rápido con el peso. Si, uh-huh. por ejemplo, ponemos una tela que es muy pesada, se dobla más rápido. Sí. Es que igual las cortinas pesan. Sí, ese es el tema. Entonces... Uh-huh. Sobre todo si uno pone una cortina más gruesecita, ¿ya? Una cortina así como muy delgada, por ejemplo, como solo un velo, ningún problema. El velo, pero ahí, aguanta, claro. Aguanta. Pero una cortina pesada, no, así como su brocato. No, el brocato ahí, pero se muere ahí, la cuestión se cae, está toda claro. partida después. También ya, está, bueno, la de madera. Está la de madera. Exacto, que la de madera también funciona muy similar a las otras, a las estrucas, pero tienen ese problema que efectivamente también puede... pandearse, también se puede guatear, uh-huh. porque es como, imagínense como un closet, los closets, por lo general, si uno le pone mucho peso, también le pasa lo mismo, entonces necesita también tener harto soporte. Sí. Pero son un poquito mejores que la... Está la como de, intermedia. Es un intermedio. Es como el aluminio, la madera y estas otras que son de metal, fierro. Como de acero, yo diría. Esas son las mejores, ya. Son las más eternas. ¿Dónde lo podemos usar, Donaldo? Estas cortinas, las tradicionales, estamos hablando de las de tela. Yo diría que en toda la casa. En general uno puede ocupar cortinas tradicionales en todos lados. Hay ciertas después ya preferencias de gusto y para gustos colores. Pero en general uno puede instalar cortina tradicional en cualquier parte. Ahora, ¿cómo hay que instalarla? Es la clave. Sí. ¿Ya? Ahí, ahora puedes explicar tú el tema de que querías estar, que estaba adelante. Antes de dónde usarla, a mí me gusta mucho la onda de que funcionan con estas telas, porque dan como una sensación un poquito más de como te resguardo. Es como que tú te sientes en un espacio más tranquilo. Entonces, claro, por ejemplo, si uno la quisiera poner en el living, siento que te va a dar esa sensación un poco más de resguardo. No así, no se ve tan como actual, no se ve como tan actual. Uh-huh. Entonces, quizá en el living lo que podríamos usar en vez de este tela y velo, poder solamente utilizar velo. Pero ahora, en el dormitorio yo soy súper pro de tela. A mí me gustan mucho las cortinas tradicionales porque visten mucho los espacios. Sí. Es como, siempre digo que es como ponerse un vestido largo, ¿cierto? Como que te da una cierta, como que te elonga, hace que se vea mucho más alto. Más amplio, más largo. Sí, y más vista además. Porque pasa que de repente uno tiene como ventanas muy grandes, termina viéndose como un paño de vidrio que es como súper frío. Sí. Y la cortina ayuda a darle como este factor más acogedor. Sí. Ahora, a mí en lo personal no me gusta mucho usar cortinas tradicionales en ventanas que son muy largas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando después uno la enrolla, te queda como un rollo muy gordo, en el costado. En ventanales largos, ponte tú de 4 metros, yo prefiero poner otro tipo de cortinas que se puedan subir y bajar, porque si no te queda como ese paño gigante. Claro. Ahora, hay una solución, si uno igual quiere tener este efecto, pero tener una ventana muy larga, es que se pueden poner cortinas tradicionales falsas que van solo en el... En la parte de los lados. Sí, eso solamente como se vea como para que se vea y que caiga la cortina, ¿ya? Y en el fondo una cortina que tiene 60 centímetros y como que queda ahí enrolladito nomás, pero queda siempre enrollado. La cortina no se puede cerrar completamente. Ahora, es un fin más decorativo. Estas cortinas tradicionales me gustan mucho en los dormitorios, especialmente porque con un blackout uh-huh. te logra casi el oscuro total. Sí. Porque además estas cortinas tradicionales impiden o bloquean un poco el frío o el calor que va desde afuera hacia adentro. O sea, claro. Es como si tú tuvieses una ventana normal, esto te permite como para poder bloquear esto del frío y el calor que entra o que sale. Entonces, en ese sentido también es como funcional. Y en los dormitorios, porque efectivamente, a diferencia de los rollers, que después vamos a hablar de ellos, el roller como que... tiende a pasar un poco el sol. Lo que tiende pasa a pasar es que, la luz. Claro, en el roller siempre no. queda una separación. Sí. Siempre tiene que haber, no sé, hay un centímetro que queda entre medio, que tú decís, bueno, centímetro, que da lo mismo. Pero cuando uno quiere oscuridad total... Claro, no te lo da. Te afecta en Incluso eso. A un cliente yo lo evangelicé con respecto a esto y los puso. Y al final sí. me dijo, sí, en verdad como que logra más el efecto de, claro, del negro. Porque queda oscuro, podía poner estas persianas, quería poner estas persianas metálicas que van por fuera, pero el edificio no se lo impedía. Entonces, la roller le pasaba eso. Entonces sí. le dije, mira, pon esta. Y de verdad fue como sí. solución. No es full negro, pero te da la solución. Bueno, y ahora le vamos a poner cómo instalarla. Que de hecho, ya, si tenemos una ventana de un metro, tenemos que dejar 20 centímetros en cada lado. ¿Es verdad? Yo no estoy de acuerdo con los 20 centímetros. ¿Tú querías yo más? Diría que es 40 centímetros. Por ¿Más? Sí. De hecho, incluso, por ejemplo, si usted tiene una ventana, no sé, de un metro y medio,
¿Ya? Y tiene una habitación de 3 metros. De repente uno puede dejar que las cortinas ocupen casi que los 3 metros. Es que claro, o sea, en rigor las cortinas se supone que cuando uno las abre completamente, tienen que dejar libre toda la entrada de luz. Todo el vano. Entonces, claro, ahí 20 centímetros se supone que es lo mínimo, porque de esa forma también permite poder abrir, pero cuando son cortinas, cuando son espacios chicos, pero cuando son espacios más grandes y cuando son ventanas más grandes y necesitamos más tela, efectivamente, como dice Aldo, debería correr más, entonces ahí deberían ser un poquito más. Ahora, siempre las personas que hacen cortinas, porque esta cuestión por lo general siempre hay que mandarla a hacer para que te queden perfectas, te dan recomendaciones. Y la recomendación, muchas veces ocupan 30 centímetros, pero cuando no, claro, para que se abra completamente. Si yo diría que lo que ocupan es 30 centímetros, pero a mí me gusta cuando queda más pasado que eso, como 40, 50 centímetros. Hace que, primero, que te logra el efecto de que tu ventana se vea mucho más grande de lo que realmente. Pero es que también depende mucho de la ventana, porque si está ahí una ventana que en verdad tiene como 10 centímetros de lado, pues ahí tenés que ponerla de tope a tope nomás. Ahí tengo un tema, cuando solamente te queda muy poquito o cuando la ventana te llega hasta el borde, por ejemplo, muchos típicos en los departamentos que tienen como, no sé, un ventanal de 3 metros, ¿ya? Y es como, llega de lado a lado, y en ese caso a mí me gusta más utilizar una cortina que se levante o que desaparezca completamente, porque si no, la cortina te está tapando un poco de la luz que entra. Sí, al final esta cuestión es que para qué. Entre luz, que entre harta luz. Siempre. Y bueno, y por otro lado también hay dos formas de poder conectarlas. Una que va directamente hacia el muro o hacia el techo. Uh-huh. El techo me gusta harto para espacios que, por ejemplo, claro, no tenemos tanto lugar para poder poner la cortina y que efectivamente no va a generar este problema de dónde la instalo. Entonces arriba es una super igual yo diría que siempre hay que ver un poco las condiciones técnicas del espacio. Por ejemplo, si ustedes tienen un muro que es de un tabique y el techo es sólido, es mejor cuando ganan el sólido, porque ¿cierto? Si no, el tabique se te va a caer. Y lo mismo, si las paredes son sólidas pero el techo es liviano, mejor en las paredes. Sí. Ya ahí va, en el fondo va a depender un poco, porque se puede igual instalar en un tabique, pero es más complicado y por lo demás, porque además son muy pesadas. Entonces como son pesadas y el movimiento hace que el cuando están conectadas en un tabique, cuando están en un tabique, se pueda caer. Sí, de hecho, por ejemplo, mi papá lo que hizo, puso antes de, cuando estaba construyéndolo en la cabaña de él, cuando estaba construyendo los tabiques, puso unos refuerzos de madera para poder colgar las cortinas al muro. De esa manera se asegura de que la cortina no se le caiga. Cuando tienes la posibilidad de hacerte una casa nueva, porque yo ni siquiera. No, pero igual, bueno, también, es que, ¿qué es lo que se puede hacer si uno no puede colgar ni al techo ni al muro? De repente hay que reforzar el muro, ¿no? Sí, no queda de otra. No te queda de otra. Hay que de entrar a picar. Uh-huh. Oiga, Donaldo, hablemos de las más famosas. Pero antes, no, oye, te faltó un punto muy importante. La tela. ¿Qué tan largo tienen que ser las cortinas? Ay, esto es. No es nada. Esto es súper fácil. No hay opción. Tiene que llegar rozando el piso. Así como que. Y como dándole un besito, un besito, un besito. Y desde el cielo. Sí. Así la ventana se ve más alta y más larga. Sí. Y te queda mejor. ¿Por qué? Porque si la dejamos muy muy largas, te genera como una arruga abajo. Y esa arruga se ve como más corta. Es como la ropa. Uh-huh. Es exactamente como que te queda la ropa, como que te quedan los pantalones largos. Sí. Y en este caso te tienen que quedar justas. Por eso es besando el suelo. Ahora, yo he visto perfecto. Que muchas veces las personas cuando compran cortinas que vienen listas, terminan quedando, no sé, como 30 centímetros más cortas. Y se ve, de verdad se ve raro, es como en el fondo como andar con un pantalón corto. Sí. Aparte que se arrastran, se ensucian mucho más rápido. No, pero estoy hablando cuando no se arrastran, cuando quedan cortas. Ah, cuando quedan cortas, sí, cuando quedan cortas, perdón. Se ven feas, se ve como en el fondo como que anduviera con un pantalón, como con una falda que no es ni chicha ni limona. Sí, yo lo he visto y se ve pésimo. Sí. Igual que las largas que quedan igual mal. Yo también tuve en un departamento que hice una cuestión así. Que me quedaron largas y de verdad se veían. Ahora el tema de la altura de las cortinas, esto aplica para cualquier tipo de cortina, porque a veces las personas me dicen, pero es que mi ventana es corta. No, por ejemplo, para todas. Yo, por ejemplo, en la cabaña. Cortas, ventanas largas, todas. Yo en la cabaña tengo ventanas de 1,20 m por 1,20 m, son pequeñas. Igual mis cortinas llegan desde el techo hasta el suelo. Porque así también damos la imagen de que tenemos más espacio de ventana, que se ve más grande. Sí, se siente más alto. Se ve más alto todo. Así que ayuda mucho siempre instalar de esa manera. Ya. Y ahora el ahora tema hablemos de las cortinas. No, de las telas. De las telas. Sí. No se me adelante la pauta, don Rodrigo. Vamos a probar algo la próxima vez. Yo voy a llevar la pauta y yo te entrevisto.
Y tú respondes. Ellos están volando, sí, porque están se me adelanta con la pauta. ¿Qué telas hay? ¿Qué tela uno puede usar para cortina? Mira, la que nosotros usamos generalmente es el lino. Sí. ¿Por qué? Porque. Linos. O sea, porque. Sí, lino. No sé si. Es medio difícil. Es medio difícil, es caro. Es muy caro y porque aparte que son elementos naturales. Sí. Nosotros usamos con un porcentaje poliéster. Sí, lo que pasa es que el lino 100% natural se arruga de mirarlo. Se arruga. Si te lo miráis, la cuestión no te arruga. Pero es en todas partes, hasta está la ropa. Todo. O sea, porque todo el mundo. Sí, claro. Es parte de la naturaleza del lino. Entonces, generalmente las cortinas tienen algún porcentaje de poliéster. De poliéster. Ahora, mientras más poliéster, es más rápido que se quemen. Sí. Mucho más rápido. Y mientras más poliéster, se ven más plásticas. De hecho, se ven más brillantes. Realmente uno ve una brillante. Yo he visto unas cortinas que dice el lino y te las miras y que te queman con la mirada. Como mi mamá una vez que le dije sí, ya lo comentaste en el podcast. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Pero traigo a colación porque lo mismo pasa con la cortina. Muchas veces hay personas que las ven y es como. Bueno, y está la otra que también me gusta mucho, pero da como esa onda como más resguardada, que es el brocato. Pero tan lindo. Sí. Es como de soa. Lo que pasa es que ese es del espíritu de brocato, es de soa. Y tiene como generalmente tienen estos estampados, tienen como unos bordados. Tienen bordados algunos que son, por ejemplo, el brocato español tiene bordados de seda incluso. Sí. O sea, muy lindos, pero se ven bonitos. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Aparte que viste harto y te da como textura. Pero sí. Siento que eso es como para casas más grandes. Por ejemplo, claro. Para mi departamento sería horrible. Claro, por ejemplo, en tu departamento, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes ventanales de lado a lado. Entonces, sí. Yo creo que pasa lo mismo. Como que no que se pierden un poco ahí. Funciona mejor como en una casa más grande, que tenga más espacio de muralla. ¿Algo más te iba a comentar? Estábamos hablando del lino, estábamos hablando del chino, estábamos hablando del brillante, estábamos hablando de tantas cosas. Bueno, eso iba a comentar también. Hay también algodón. El problema del algodón es que funciona bastante bien. Sí. El tema es que se ensucia muy rápido. Sí. Entonces, todas las telas que son naturales se ensucian muy rápido. Por lo tanto, hay que intentar, cuando uno compra una cortina, que la cortina se pueda lavar. Sí. Pues las cortinas hay que lavarlas y plancharlas, que no queden ahí arrugada porque se ven feas. Es la misma que la ropa, es igual. Oye, encuentro que es maravilloso. La plancha que nosotros usamos es maravillosa para eso, porque tú puedes planchar las cortinas y cuesta. Todo el mundo. El otro día me dijeron de las planchas y me dijeron así como, hoy ya no están disponibles. Es que llegan y se van. Es heavy. Es como, heavy. Oye, ¿cómo se ha agotado esa plancha gracias a nosotros? Sí. Me siento tan Kardashian cuando pasa eso. Es tan orgulloso de nosotros. Sí, orgulloso. Sí. Ya, partamos ahora. El tema de los velos. Ya. Ah. Porque mira, está el típico velo italiano, que de italiano tiene el puro nombre. Puro nombre. Porque un velo bien ordinario. Pero a mí me gusta porque es el velo que tiene mayor translucidez. De hecho, uno puede ver hacia afuera con ese velo. Es súper rico en ese sentido. El tema es que se quema muy rápido. Porque es casi 100% poliéster. Yo creo que tiene como 99% poliéster. Miren, y da lo mismo donde lo compren. Sí, da lo mismo. Lo podéis comprar en la tienda más cara, en la más pituca, en la tienda más pobre. Y es exactamente lo mismo. Le va a pasar exactamente lo mismo. En ese caso, el ¿cómo se llama? La gasa funciona mejor porque también tiene poliéster, pero tiene también esta madera que es como este lino. Esta fibra. Tiene esta fibra. Es tanta cosa. Tiene esta fibra natural que permite que dure más. Claro. Ahora, pensémoslo, veámoslo. O sea, el tema de los velos, el velo siempre se te va a quemar, siempre. Siempre, aunque te compres el velo más caro de la vida, se te va a quemar. Entonces, no gastes tanto, gasta algo que te dure como promedio. Pero hay que pensar que hay que reponerlo. Hay que pensar que lo que pasa es que finalmente el velo funciona como carne cañón. Es el que está expuesto primero al sol, entonces es el que más se daña. Se amarillea, se empieza a quemar. Eso es lo principal. ¿Qué le pasa? Que se amarillea. Especialmente en las ubicaciones que llega más sol. Por ejemplo, en Poniente o en el norte es mucho más fuerte el sol. Por eso me gusta más tanto el color cruda. Yo prefiero el blanco. No, en general, yo soy blanco muy fan del blanco, pero a ti te gusta como más crudo. Un poquito más mantequilla. No, beige, no, porque encuentro que es muy amarillo. Pero un poquito más mantequilla que creo que. Me encanta nuestra referencia de color. Es tan distinto. Tan distinto después tú lo veías y dices, no, si tenés más amarillo, tenés blanco. No, tenés más amarillo, pero en fin. Ya, ahora sí, pasemos a. Ahora sí. La cortina Roller. Listo. Fin.
Mira, la cortina roller, nosotros también lo usamos bastante. Habitué. Me gusta bastante. Sí, y tienen sus lugares donde preciso, donde uno puede ocupar roller y funciona muy bien. Sí, por ejemplo, lo que decía Aldo, como en ventanales que son muy grandes, para poder dar este look un poquito más contemporáneo, no hablemos de moderno, porque moderno es un estilo, uh-huh. Esto es contemporáneo, que sí. Es la de ahora, que se ve mucho más actual, además que también permite la entrada de luz total. Sí. O sea, tú la puedes levantar completa y aquí nunca ha pasado nada, aquí nunca tuviste una cortina. Es como que la cortina desaparece. Sí, eso es lo rico. Me gusta sí. Eso. Sí. Sobre todo cuando, es por eso digo, es ideal para cuando uno tiene paños vidriados así, ventanales sí. Gigantes, es súper rico. O aunque sea un departamento más pequeño, una casa más pequeña, si uno tiene ventanal de muro a muro, eso es lo ideal, poner una cortina roller. Así, sube y desaparece. Donaldo, ¿qué tipo de cortinas existen? Miren, por ejemplo, está la más típica, que es la screen. ¿Cuál es la screen? La screen es esa que tiene un... que es más translúcida, que permite que entre la luz. Que ¿ya? Tiene como un entramado y que tiene como puntitos, como de que entra la luz. Hay distintos tipos, pero... Sí, hay algunas que son, mire, las más baratas son como un papel sí, mantequilla. Y que son como que fuera como que vaya a poner un proyector. Sí. Y las más pitucas en el fondo se sienten más como tela, ¿ya? De hecho, hay algunas que tienen algún porcentaje de fibra natural. Sí. En general, las cortinas roller son más sintéticas, ¿ya? Porque eso permite que en el fondo que mantenga su forma las y no papel, se enrollen y de todo. De papel son como bien. Hay bueno, cortinas roller para todos los presupuestos. Sí, hay desde, no sé, 5 lucas, 8 lucas. Sí, sí, uno puede comprar listas. Depende, sí, de, verdad, depende de la medida ahora. También. Ahí va mucho uh-huh. Dependiendo de la medida. Siempre pensando que si vamos a tener un ventanal muy grande, quizás podemos tener de 4 metros, vamos a tener que instalar 2. Y ahí es a donde hablábamos nosotros, que te queda como la separación, porque entre carro y carro te queda la separación de 1 centímetro sí. Aproximadamente. Y para ventanas pequeñas, lo ideal en una cortina roller es que quede unos máximo 10 centímetros pasada, sí. Más que el ancho que la ventana. Hablemos del pasado, sí. Claro. Cosa de que en el fondo no se vea por el lado, sino de repente uno se para de lado y como ya está mirando hacia afuera. De esa manera aquí, uno logra ver bien. El largo no sé si... No, en este caso no tienen que llegar al suelo. ¿Ya? Uh-huh. De hecho, encuentro que se ven raras cuando quedan como hasta el suelo y la ventana es corta. Sí, se ve como... Es como el store. ¿Sabes por qué se ve extraño? Porque como que con la cortina de roller esta, uno ve como el marco de la ventana. Entonces sí. Se ve como... Es como extraño que llegue hasta el suelo. Ya, quería hablar del screen, de lo último, que la screen tiene en porcentajes de visibilidad. Sí. Creo que desde el 3% hasta... ¿Desde el 1%? El 1%, que el 1% significa cuánto lo que uno ve hacia afuera. Uh-huh. Entonces, va desde el 1%, que prácticamente está no se ve nada, hasta no sé cuánto. Mira, yo lo que he visto, de las que nosotros trabajamos, tenemos de 1, 3, 5 y 10%. Sí, nosotros por lo general trabajamos entre 3 y 5, que es como que a los clientes les gusta más. Claro. Porque como que se ve un poco, pero no tanto. Sí. Eso como que se ve la silueta. Así claro. Que si quieres andar desnuda. Si quieres mostrar carne, ahí sí. claro, así no se ve tanto. Sí, es bueno, es un práctica la screen en general como para dar privacidad. Porque te permiten que entre la luz, pero que no se vea hacia afuera. ¿Ya? Entonces, Es súper útil como si realmente uno tiene un departamento y quieres como poder tapar un poco por privacidad, no porque quieras que quede oscuro, la screen es la mejor y por opción. Otro lado también hay hartos colores ahora, pero yo siempre prefiero los colores neutros. Yo también siempre. Bueno, siempre en general nosotros preferimos neutro en todas las cortinas porque para casi no se ve tan... Y lo que pasa es que de repente uno puede cambiar como otras cosas de la decoración y pero las cortinas son una inversión más grande y que puede quedar más permanente. Exacto. Hecho, si tienes cortinas neutras y se te ocurre cambiar el estilo de una cosa completamente distinta, no te va a impedir no hacerlo. Ningún problema. Sí. Las siguientes son el blackout. Sí. Que el blackout es como una especie, bueno, que también pueden ser del mismo material del screen, porque uh-huh. También hay de todos los materiales, ¿sí? Pero lo que hace es que impiden la entrada del sol hacia adentro. Sí, no se ve nada. No se ve nada. Ahora, claro, va a depender mucho también de qué tipo de material utilices en este caso. Porque hay algunas que también son como medio de papel, que son como reguleques claro. Y otras que son un poquito igual más... Igual yo creo que son todas sintéticas. Sí, no, sí, al final son todas sintéticas. Pero el blackout es como que funciona. Después uh-huh. Vamos a ver dónde instalar este tipo de cosas. Sí. Ahora la siguiente, las horribles, las que todos odiamos, por favor. Las cortinas. Oh, por favor, amiga, no. Es que te juro. ¿Sabes qué? Es que me da rabia. Me da una rabia que se ha vuelto tan como populares. Sí, son horribles. Insisto, siguen siendo el champú 2 en 1. Es champú y acondicionador, amiga. Uno no lo utiliza. Amigo, me dio risa. El otro día estuvimos grabando una cosita ahí en la red.
Estuvimos con Guaguito, Michael, y nos contaba que él tenía en su casa puras cortinas duras. Y se echó al agua. El problema de la dúo, yo entiendo por qué muchas personas las prefieren, porque dicen porque mira, prácticas. Es como un blackout y es como un screen, como que puedo ver de día y puedo ocultarlo en la noche. El problema es que no hace ninguna de las dos cosas bien. No. En general pasa que de día igual te quedan las franjas que se ven y ahí. Que se ven súper feas. Sí. Y de noche pasa igual la luz. De noche pasa igual la luz. Entonces no queda oscuro tampoco. Entonces, como que no es ni chicha ni limonada, sí. No sirve de nada. Por eso las odiamos. Sí. Nosotros las odiamos. Nosotros le decimos no a las cortinas a la cortina dúo. Bueno, y muchas personas también nos preguntaron, oye, ¿por qué ustedes en el proyecto de repente ponen cortinas dúo? No, amiga, nosotros no ponemos las cortinas dúo. Los clientes la tienen. Entonces es como, ya bueno, filo, está. Claro. Y tratamos de evitar que se vea porque la también hay un tema de presupuesto, sí, obviamente. Nos encantaría poder cambiar todas las cosas, pero hay cosas que realmente por presupuesto no se pueden cambiar nomás. Entonces, en los casos donde ustedes pueden encontrar una cortina dúo en un proyecto nuestro, No es porque nosotros no elegimos. Nos hemos encargado de públicamente decir, pero cancelade las cortinas duras. Cancelade. Sí, por favor, no la escojan. Oye, la esterilla. Sí, la esterilla es un tipo de cortina que es como una tela, pero es como una fibra. Es una fibra natural. Sí. Que en verdad es como que uno la pone y te queda como tapadito. Te queda como rústico. Sí. Que Pablo tiene este tema del rústico, que se vea rústico, que se vea pobre. No sé, yo lo he visto igual en Casas Pituca usar de esterilla. A mí en lo particular no me gustan mucho, pero entiendo que cuando uno quiere como este look más rústico, de repente puede ser una alternativa. A mí el problema de la esterilla es que se rompe fácil. Entonces, es que son naturales, ese es el problema. Claro, son súper delicadas. Entonces, si uno las va a utilizar, que no le decimos que obviamente que no la utilicen, sino que si las va a utilizar hay que tenerle harto cuidado, porque muchas veces vienen como muchas como tablitas o el material natural viene como entretejido, y viene entretejido de repente con unas hilos a que van a las esquinas. Entonces, a veces se sale eso. Entonces, hay que tener cuidado que también hay que limpiarla mucho más, mucho más, para que no se junte polvo. Entonces, tiene hartas cosas que en verdad hay que tenerle ojo. Sí. Bueno, la siguiente cortina es la Ecolux. De hecho, es una de mis favoritas que creo que es una mejor alternativa a la dúo. La Ecolux es una cortina que funciona en el fondo como una cortina roller, pero una persiana. Es como una persiana. Sí. De hecho, nosotros tenemos en nuestra oficina tenemos de estas Ecolux, que son como que entre medio queda como una telita y esa telita como que se abre. Efectivamente, ya como una persiana. Después vamos a ver cómo dónde utilizarla, pero a mí me gusta mucho más que la dúo. Porque finalmente igual te da la sensación de que es una persiana y tú decís, ya, filo, una persiana. Claro, claro. Y lo otro que tiene es que yo creo que funciona mejor en el sentido de poder como dar privacidad o dejar que o permitir la translucidez. A diferencia de la dúo no la puede. Porque como se gira como una persiana, cuando está como en modo como persiana abierta, tú como que igual puedes ver todo hacia afuera. Sí, porque te queda como unas líneas nomás. Sí. Pero chiquitita, muy delgada. En general tiene el tejido que tiene es muy delgado, entonces como que permite, tiene mucha translucidez. Sí. En cambio la otra, las dúos no tanto. Bueno, ¿ya? Ahora, ¿dónde usar este tipo de cortinas? ¿Dónde usar una Yo la screen las usaría, por ejemplo, en un living. O sea, en verdad, en cualquier parte, que en general el screen me da la sensación de que es como la versión más modernizada de un velo. Claro. Entonces, tú pones el screen en un living, porque efectivamente, si lo quieres bajar completamente, puedes bajar y te tapa eso de la vista, pero después abriéndolo te queda maravilloso. Claro. Pero en un dormitorio hace como ese efecto. Uh-huh. Yo lo complementaría, por ejemplo, en un dormitorio complementaría un screen con un blackout. Sí. Dos separadas, una más adelante que la otra, para que te den esa sensación de que estás o que te ves o como del negro total. Sí, ahora, por ejemplo, para el tema de las cortinas blackout, estas cortinas que vienen como screen y blackout, hay algunas que vienen en una caja. Sí. Ya, y que la caja contiene todo. Yo, por ejemplo, la cabaña metálica que se ve mucho más bonita. En la habitación de mi hijo y queda súper bueno. Ahora, ¿cuál es el tema también? Es que el blackout siempre tiene que ir pegado hacia el muro, porque después así uno lo baja y queda completamente oscuro. Pero, claro, es como
Sí, siento que sirve para el dormitorio, sirve como para espacios que son como de ventanas que son más específicas, así como no de tope a tope, sino que como justa para que te dé el efecto del negro absoluto. Claro. Entonces, claro, cuando uno gira el blackout tiene que como que rozar el muro. Sí. Entonces, rozando el muro, ahí no te entra la luz. Uh-huh. Yo de hecho lo instalé así y fue estratégicamente, dije, yo quiero que mi hijo duerma, pero hasta las 12 del día, cosa que no ocurre. Pero igual duerme más que lo que sí. Dormir que si tuviéramos una cortina más clara, porque queda mucho más oscura. Sí, en ese caso hay que tirarle un poquito más arriba, cosa que también en la parte de arriba tampoco te entre tanta luz. Claro, y que baje, sí, completamente. Y que quede, y que sea más ancha también que el vano de la ventana, de esa manera queda bien, bien, sí, pegado. Por otro lado, vamos a saltarnos la Duo. Sí, porque esa dijimos que porque no. Esa no. Y la Ecolux, por ejemplo, me parece una buena opción, por ejemplo, para el también podría ser como para el living, como para alguna parte, así como. No, sí. Y la Ecolux. Como, yo diría que para living. Sí, yo también diría living, como para comedor, living, comedor, como zonas públicas. Como zonas públicas. ¿Ya? Incluso a mí me da la sensación que como es una persiana, siento que se parece mucho como para escritorios. Creo que eso es bastante bien como para estas áreas que son como de que necesitas entrada de luz, pero no esa entrada de luz tan pesada. Sí. Entonces siento que la Ecolux te funcionaría súper bien, uh-huh, en áreas como de estudio o así. Claro, y ahora, ¿cómo instalarla? Aquí es más variable. Sí, puede ser hacia el muro o hacia el techo. ¿Sí? Va a depender obviamente del soporte, pero como son más livianas, se tienden a poner también. No es tan difícil ponerlas en un tabique, porque no necesitan tanto soporte. De hecho, igual yo encuentro que estas cortinas son de las más difíciles de instalar, comparadas con las tradicionales. Sí. Pero la dificultad va un poco como en deducir bien cómo van las piezas. Sí. Pero en realidad, después colgarlas es súper simple. Como es súper fácil, ¿no? Y aparte que igual hay manuales. De hecho, yo, por ejemplo, normalmente nosotros trabajamos con cortinas Lumos y ellos la instalan. Pero yo, por ejemplo, en la cabaña la instalé yo mismo, porque no nadie me la iba a instalar allá. Porque súper simple. No, porque hashtag alejado de la humanidad, entonces no llega nada. Entonces no tenía un instalador allá, lo instalé yo mismo. No, o sea, yo he instalado esa y son fáciles de instalar. De repente, como yo soy de departamento arrendado, siempre, uh-huh, tengo que andar cambiándola, entonces ahí como que la instalo y como piola, sí, y no son tan caras, y ahí me compro las baratas. Claro. Yo creo que muchas personas terminan comprando las más económicas cuando arriendan, porque como dicen, ¿para qué venga a comprar una cortina, sí, tan permanente? Ahora, no me gustan las de papel. Insisto, las de papel esas las que vienen en promociones. Esas las más baratas. Así como que las más baratas, esas, sí, como que las evito. Yo compro una un poquito más. Y lo otro es que ¿cuánto dejamos centímetros separado de la ventana? Tú que me corregiste, dímelo. Yo diría que máximo 10 centímetros más ancho que el vano de la ventana para este tipo de cortina, ¿ya? Y también para abajo no tiene que colgar no, mucho más. No, en este caso no tiene que colgar, no tiene que colgar 10 centímetros. Yo creo que como en todo el vano de la cortina, pensando que una cortina que va a ir en, uh-huh, un espacio más pequeño también, quizá pueden ser 10 centímetros completo, así que incluso podría quedar un poquito más larga, pero 10 centímetros así como a los lados y arriba también, que te quede como 10 centímetros de eso, como que te queda bien. Claro. Pero que funcionaría. Sí, ahora por ejemplo, ¿qué pasa con algunas personas la instalan dentro del vano de la ventana? ¿Ya? Como en tipo bow window. El problema es que hace que entra la luz igual, porque no, sí, te queda como justo hacia el muro, por eso es mejor, sí, instalarla por fuera del vano, o sea, sí, como por dentro de la casa. Sí. En definitiva. Y siempre nunca dentro del vano. Nunca dentro del vano. Y siempre pensando que la cortina que va por fuera, por ejemplo, en el blackout en un dormitorio, tiene que ir pegadito hacia el... Que cuando se gira, que la tela, que roce el muro. Uh-huh. De esa forma no te va a entrar. Oye, y hablando de bow window, quería detenerme un poquito en el tema de que muchas personas tienen esta fantasía, que las personas llegan y tienen un bow window y dicen, ¡oh, aquí yo voy a ponerme a leer! Mentira. Mi amiga, eso no ocurre. Eso no ocurre. Ni en la vida de nadie. No, de nadie. O sea, de verdad, siento que si una persona no tiene la conciencia de leer, tener un espacio de lectura, sea en bow window o en cualquier parte. No, yo creo que en particular con los bow windows pasa que muchas veces las personas ponen la cortina como por dentro del bow window, como por dentro del vano del bow window. Para decir, no, para no perder ese espacio, ¿cierto? Dicen como, para aprovechar ese espacio y me voy a poder sentar, no sé. Y es como, en la práctica nunca pasa. No, nunca pasa. ¿Ya? Y las cortinas se ven súper raras puestas por dentro del bow window. Sí. Nosotros en general lo que recomendamos es ponerlas como por fuera, ya como que fueran como por dentro de la habitación y total el bow window por fuera se va a ver bonito, uno le puede poner un accesorio, lo que quiera. Pero no lo piensen como este lugar fantástico de estar ahí. A no ser de que sí lo utilizan. Sí. O sea, porque hay... Pero yo recomendaría antes, primero, utilícenlo y después ven cómo les, sí, funcionan las cortinas. Bueno, porque... como todo, en verdad. O sea, como yo digo, primero vive el espacio y después ve qué es lo que porque voy a hacer. Porque ¿cuántas personas han puesto la cortina así después del lugar que hay para tirar la ropa? O para los cachureos. Para los cachureos. Entonces, sí, yo lo que he visto
y que nosotros que hemos visto muchas casas, realmente el bow window la mayoría de las personas no lo ocupan. Ya, ¿qué otro tipo de cortina? Mira, las otras cortinas las vamos a pasar más o menos rápido, porque ya, no... Porque son más chiquititas, sí. Porque en verdad como que... Sí. Bueno, están las persianas venecianas, que ya. Son la típica persiana que, sí. Que en verdad es parecida a la Ecolux, pero... metálica, claro. Muchas veces metálica hay de metal, madera también. De madera, sí, hay plástica también. Hay para pa todos los presupuestos. Sí, ahora, esas persianas te dan esa sensación de la vieja copuchenta. Porque uno puede mirar por la persiana. Entre medio. Sí, yo me acuerdo, mi abuela tenía una persiana así que era para poder copuchar entre medio de la persiana. La vieja copuchenta ocupa esa persiana. Es práctico para eso. Muy práctico. Sí. Ahora mira, yo he visto, por ejemplo, nosotros no la ocupamos tanto, pero por ejemplo yo he visto que Christian Price lo ocupa bastante. Por ejemplo, en estas de madera, encuentro que las de madera se ven preciosas, se ven preciosas. Y hay unas que son como, que son, no sé si son las persianas japonesas, que es la que, con la del medio, que se sube ni se baja, se ven preciosas. Como son persianas. Sí, no, pero. Pero una que son como con una madera que va al medio, que es como son persianas. Sí, pues sí sé que son persianas. Pero bueno, hay de colores también. Hay distintas, porque hay unas que son con hilo, otras que son así con... Pero todos son persianas, en el fondo, porque que la persiana en el fondo es como que tiene esta una patita que se mueve. Ay, señor, yo sé que son todas persianas, pero era como para poder... Ya, bueno, una que se mueven con una maderita que le gusta a Rodrigo. Sí, también que salía de ese cordel. Y Christian Price la utilizó. Bueno, Christian lo usa harto. Yo una vez vi, por ejemplo, un departamento piloto que decoró Christian que tenían persianas negras. Sí, negras. Se veían súper lindo. Sí, es un efecto para dar un efecto así como muy dramático. ¿Dónde vive mi amiga? Ahí lo utilizó. Sí, verdad. Justo ahí. Es un piloto de armadero. En un piloto se veía precioso. Sí. Bueno, ¿dónde lo usaríamos? ¿Dónde lo usaríamos? Por ejemplo, no sé, en un living, en un dormitorio, en un escritorio. En realidad se podría ocupar en cualquier lado. A mí, en lo particular, lo que no me gusta tanto... es que no te deja tanto pasar la luz, ¿ya? Es que a eso iba, que por ejemplo esta, especialmente la de madera, dan esa sensación de negro absoluto. Sí, ahora si ustedes quieren que darle un efecto mucho más dramático, mucho más intenso, es una buena alternativa. Porque en el fondo son súper protagónicas. Sí. Pero no, a mí me gusta más como que la luz fluya. Sí, aparte que nosotros somos de luz. Sí. Ay, seres de luz. Somos muy iluminadas. Somos tan iluminadas. Sí. ¿Y cómo la instalamos? Bueno, aquí se instala por lo general en el muro. Sí, y se deja más o menos del mismo ancho y alto que la ventana. Es más o menos parecido. Bueno, las siguientes son las store o persianas romanas. Sí, a mí me gustan mucho este tipo de cortinas para las cocinas. Sí, porque aparte que se ven mucho mejor y uno las puede lavar. Sí. Francamente. La gracia que tiene el store es que son cortinas que se van plegando. Y en verdad es una tela. En el fondo es una tela, pero que tiene un cordel que tú puedes hacer que la cortina suba y baja y queda como plisado. Y que tiene como plisados que van verticales. Sí. Entonces estos plisados se ven como bonitos. Horizontales. Perdón. Horizontales, claro. Sí. Entonces como que lo vais plisando y se ve como bonito, se ve la tela. A mí me gusta claro en esos espacios. No, de repente yo lo he visto en dormitorio, sí, pero como que yo prefiero más en cocina. A mí qué me pasa es que el sistema en general no es eterno, ya, y si uno tiene que andar subiendo y bajando la tirita cada rato, terminan echando a perder. Entonces, por eso yo creo que la cocina es ideal, porque en el fondo, una cortina que uno sube y baja cada rato, probablemente la tienes como arriba todo el tiempo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo en la cocina y la bajo solo en invierno. Y en el verano está siempre arriba. Y en la cabaña lo que hago es que cuando yo voy las abro y cuando me voy de allá las dejo cerradas. Sí. Pero en el fondo no es como que uno esté así como que sube, que baja, que sube, que baja, porque se echan a perder. Este es como que fuera como un panel, una recta, así como una cortina recta y creo que funciona bastante. A mí me bien. Gusta mucho también como para poder poner telas estampadas, porque como la cortina queda lisa, el estampado se luce bien. En general, como pasa con las otras cortinas más tradicionales, que como con los pliegues se pierden los estampados. En este caso, aquí, claro. Bueno, ¿y dónde instalarla? Yo la instalaría también en los muros o en el techo, que este también tenía la opción de poder instalar en el techo. Y algunas incluso vienen con velcro, entonces como que le ponen una maderita súper fácil de instalar. Es súper fácil de instalar, porque esto es como una maderita que va con velcro, que tú le pones dos puntos de anclaje y claro, y también sería. Las más baratas son de madera, pero también es de metal, hay de PVC, hay distintos materiales. Sí, pero de madera, porque yo también la de lo madera visto, barata, ¿sabes qué? Barata, he visto barata. Que lo ocupan también en baños. Ya, pero no un baño así como el de uno. Hablamos, yo lo he visto, por ejemplo, el estudio McGee lo usa como en estos baños apoteósicos que tienen como gigantes, una tina aparte, que tiene bonito, dos lavamanos, dos duchas, todo. Claro. En un baño así como de 30 metros cuadrados. No el baño de uno que cerráis la puerta y te pegáis con las piernas. No, claro. Pero en un baño grande se ven súper lindo como porque uno las puede tener como ahí abiertas. Ya. Ya. El siguiente es el panel vertical. Que de hecho yo tengo en mi casa paneles verticales, que son como unas cortinas que son. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál es tu
experiencia con el panel vertical. Cuéntanos por qué no lo recomiendas. Básicamente pareció a una persiana, pero vertical. Sí. Para que entiendan. Mira, siento que son como de... La verdad, siento que son como de oficina. Ahora, ya, te dan esa sensación de que se ven más alto porque son verticales. Ajá. Pero el problema es que se vuelan sola. Yo siento que se son como de los... sola. Yo siento que son como de los 80. Como que muchos edificios de los 80 como que usaban ese tipo de oficina, ocupaban harta cocina vertical. Bueno, de hecho muchas veces me dicen así como, ay, qué linda tu cortina. No puedo decir nada porque las cortinas venían con el departamento, claro. Entonces, ¿para qué la vaya a cambiar? O sea, ¿para qué la vaya a cambiar? Ahora, claro, tú la puedes como mover completamente hacia un lado y te queda la ventana abierta. Uh-huh. Pero te queda el espacio ahí, te queda la cortina ahí. Es que no queda tan cerrado. No queda completamente cerrado. No, y ojo, eso, que no queda completamente cerrado. Incluso yo tengo en el dormitorio, que te juro, las odio. Uy, porque entra la luz. Queda muy oscuro. Entra la luz, si yo abro la ventana, las cuestiones se vuelan, de repente se salen. Entonces, a mí como que me ha traído más desventajas que ventajas. Quizás la fotografía no se ve tan feo, de hecho en mi casa no se ve como que hemos hecho, no se ve fea. No, pero no son prácticas. No son prácticas. Sí. No son prácticas. Uh-huh. ¿Dónde usarla? Siento que debería ser como en oficina. No. Sí. En oficina. Sí. Y se cuelgan del techo hasta el suelo. Y se del techo hasta el suelo y no la recomendamos, listo. Sí. Bueno, y aquí en una cortina que es bastante parecida al panel vertical son los paneles japoneses. ¿Cuál es la diferencia? Que son más anchos. Sí. Estos tienen como, de repente pueden tener 50, 60, 80 centímetros un de metro. Ancho. No sé, no he visto tan ancho, pero he visto tan ancho. Pero he visto como de 50. 50, 60 sí. Es como el tamaño como normal. Y que son igual en las paneles verticales, tienen los mismos problemas. Sí, como que tú la corres y se corre, y la cortina se corre completamente por la habitación. Y finalmente, ¿cuál es el pero? Que igual te queda lo mínimo que te queda un panel. Entonces, si el panel mide 50 centímetros, mínimo te va a quedar 50 centímetros. Y todo arrepollado y ahí se ve horrible. No, al final sí. Es como una especie de mueble. Ahora, nosotros sí lo hemos utilizado, pero para poder separar un ambiente. Sí, ahí quedó bueno. Ahí quedó bueno, pero como para separar el ambiente. Porque en vez de poner una cortina rasca, así como, ya, aquí está la cortina, pusimos esto porque finalmente te genera como esta sensación de separación. Bueno, es que de ahí viene un poco, porque los japoneses lo ocupaban este tipo de... No es lo mismo, pero ocupaban algo parecido para estos paneles para poder separar los ambientes como puerta, ¿ya? Claro. Y aquí se han inventado estas cortinas que asemejan un poco a eso. Y que también se pueden ocupar para separar ambientes. Sí, pues igual funciona. Nosotros lo hemos usado como separador de ambiente. Ahora no lo recomiendo para cualquier espacio, ¿no? Sí. No, para nada. Bueno. Y como instalarla al techo. Igual que con un riel, igual que las cortinas verticales, y no lo recomiendo. Uh-huh. Oye, a no ser de que sea para separar. Don Rodrigo, ¿y qué opinas de la cenefa? Amiga, no, mi mamá tiene. Yo en mi Instagram personal lo he mostrado, hey, muchas veces a mi mamá y siempre le digo, ay, amiga, no. Y se enoja. Ah, no se lo toma bien. No se lo toma bien. Pero ahora, como le hice como un cambio así, como rapidito, la estoy convenciendo que ponga. ¿Cómo se llama? Roller, porque tiene un living. Entonces en el living dije, ah, filo, ¿sabéis qué? En verdad como que entre... Yo sabéis que creo que esa casa queda tan bonito como con cortinas, pero... Cortinas tradicionales, pero que estas que caen recto, bien tableadas, ¿ya? Y que queden como... A mí me encanta este tipo de instalación, que es como que queda la barra, la argolla, y la cortina cuelga debajo de la argolla. El problema es que la casa de mi mamá tiene un problema estructural. Porque no tiene dónde agarrarse, por ejemplo, en medio, no tiene dónde afirmarse, porque el techo es liviano. El techo es liviano y después viene un marco, que es un marco de fierro, ¿ya? Metálico. Entonces, cuando tú instalas algo al fierro, como es hueco, no podía atornillar nada, no podía apretar absolutamente nada. Entonces, hay que soldarla. Ese problema, hay que soldarla. Mm. Y soldarlo, una cortina, como que no. Entonces, por eso yo le he dicho, ¿sabéis qué? Mejor pon persiana, pon roller y con esto te solucionáis el problema. Claro. Porque, claro, el roller es livianito y finalmente lo puedes poner ahí en el techo, y que el techo, como es liviano... Y para ver que le entre mucha más luz. Claro, sí. Entonces es como por eso. Sí, pero oye, no, yo de verdad, y aparte que era muy de los 90. Diría que más antigua, como de los 80. Pero de verdad siento que, bueno, a no ser de que uno tenga una casa antigua, grande, un castillo ahí, te creo, quizás podría funcionar así como el estilo más victoriano, pero nosotros no somos del estilo victoriano. Yo creo que eso, como que si alguien vive en un castillo, perfecto, póngale cenefa a todo. O una casa grande, tipo gringa, así como del estilo victoriano, muy estilo victoriano, póngale la cenefa, y hay una cenefa preciosa, digámoslo. Claro. Pero siento que son como espacios más grandes. Ahora, para una casa común y corriente chilena,
No. No. Ahora, yo, mira, yo igual he visto algunas cenefas como. No, no me acuerdo. Me arrepentí, no lo voy a recomendar. No, me No. da idea y que no. Yo de idea y después las personas dicen, ah, igual dijo que podía ser. Entonces, no, No, no. no, 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 son cenefas muy no. obligados. Bueno, ahora me pasa que terminamos de hablar esto y siento que probablemente se nos queda alguna en el tintero. Así que si ustedes tienen algún otro tipo de cortina que no abordamos acá, déjenlo en los comentarios y también nosotros les podemos después dar nuestras Ay, dale. recomendaciones para ese tipo de Y cortina en decir amiga particular. sí o amiga no. Sí. En verdad es amiga no, nomás. Amiga sí no, no existe. Es amiga no, porque es pura negación. Venga, don Rodrigo, ¿le parecía otra sección favorita? Me tinca. Esta semana a mí me tinca las camas altas con espacio funcional abajo. ¿Sabes ¿Cómo es qué? eso? Como que tú tienes un camarote, pero por ejemplo sirve como para el espacio de niños ¿Ya? o de adolescentes, que abajo te queda, en vez de tener una, si es solo. La idea es que abajo no tenga cama, sino que quede el espacio abierto. Entonces arriba tienes la camita, abajo tienes un espacio libre que te permite poder poner, no sé, para los niños te permite poder poner mesita o algún sillón, para los jóvenes también, quizás un Tú lo estás sillón con pensando la como un tele, como camarote. una especie de camarote, pero no camarote. Y que tenga abajo un espacio para Entonces abajo jugar. el espacio libre, para Ya. jugar, para alguna cosa, porque los departamentos o las casas de repente son muy chicas o las habitaciones son muy chicas. Y para no tener como un área así como de sala de juegos. Creo que esto podría funcionar bastante bien para poder que él tenga su sala de juego, pero en realidad y duerma ahí que no tenga ningún problema o Claro, ella. sí, es Entonces súper creo que práctico, espacio funciona súper pequeño. práctico. Nosotros lo hemos hecho en un proyecto y creo que quedó bastante bueno y la cliente quedó feliz. Y creo que también lo vi en algún proyecto de estos de Casa Foa. También vi algo similar. Similar, no igual. Pero creo que funcionaría súper bien. Y Sí. me gusta harto. Una buena opción de aprovechar el Sí. espacio. ¿Y usted, Donaldo? A mí me tinca pintar todo de un solo color. A ver, Por explíquese. ejemplo, Todo pintar. blanco. ¡Uy, ¡Oh, No, no, pero no, claro. No original! todo blanco. Sí, voy a hacer más. Sí, Explícate. pero de un color. Porque, de hecho, bueno, el blanco y el negro no son colores, son valores. Sí. ¿Ya? Pero me refiero, por ejemplo, no sé, pintar todo verde. ¿Ya? Como el muro, el velador, los cuadros, el Pero Donaldo respaldo. está haciendo el composté. No, porque no es un composé. Ah. ¿Ya? Porque en el fondo, igual yo quiero agregar, yo me he visto como referencia donde le agregan otros detalles de color, ¿ya? Pero en el fondo es como que neutralizas la base para que los otros elementos Los se objetos destaquen. se Por ejemplo, destaquen. la ropa de cama destaque, o si lo hacen en un living, por ejemplo, para Los que el sofá o los cojines, los cojines destaquen. cuadros destaquen. A mí me gusta Claro. mucho eso de un solo color, pero como con colores oscuros. Sí. Entonces, el color oscuro, a diferencia de las personas piensan que se va a achicar, no, te da profundidad. Entonces, al generar esta profundidad con objetos que son más claros o quizá con objetos que generan contraste, hacen que los objetos parecieran incluso que se ven volando y se ve mucho más profundo. Sí. Entonces, esa es la gracia de utilizar un color oscuro porque te da como profundidad. Sí, cuento que queda tan lindo. Y sabes que la otra vez vi, por ejemplo, que hacían esto mismo, pero había un cuadro y el cuadro le pintaba la mitad de un solo color, pero la ¿Ya? mitad de todo, así como que, por ejemplo, lo tapaban con un masking y le pintaban todo, el marco, la obra, todo, Todo. toda la mitad de un solo color. Y se veía así, pero Apoteósico, sí, apoteósico. sobre todo cuando lo Búsquelo. encuentro ¿Cómo lo encontraste en Pinterest? Yo la voy a mostrar ahí después. Recuerden que junto con las historias que hacemos del podcast también mostramos Pero si hay referencia. personas que de futuro no pudieron ver el podcast. El podcast siempre O queda sea, historias perdón, pero destacadas. si no pudieron ver la historia. Ah, pero pueden buscar como todo pintado en un solo color. En Sí, en Pinterest, inglés. ¿viste? Sí, en inglés. Sí, les van a En aparecer inglés, no, no, montón, pero muchas cosas. Por lo general montón de nosotros cosas. siempre buscamos en inglés porque Sí. sale Más opciones, más sí. opciones. Oye, ¿te parece si vamos a la sección favorita de todos los deco amigos? Amiga, Amiga, no. no. Y la verdad, este amiga no es para todos esos ochenteros, noventeros o los que están todavía viviendo en el pasado que ponen listeles decorativos para las cocinas, que son como este como la guarda también de repente le dicen que tienen así como frutas. O Sí. en cocinas le ponen, o en baños le ponen así como conchitas. Sí, como marino. He Como visto, hay muchos marino. marinos o frutales. Entonces Yo creo hace que esos como son los temas principales. sí, marino frutal, que ponen un color abajo y un color arriba, que no lo encuentro mal, pero este De hecho, a veces dintel. es todo el mismo color. Es todo blanco y le Pero ponen ponen un listel. este lintel como para poder dar así como la. Ay, es como la choreza. Pero que Sí. se ve pésimo, se ve súper mal. De verdad, ya está pasado ya. Qué heavy Además que pasado de sale moda. caro. Y sale caro. Y Sí. ponen esta cuestión y de repente le ponen hasta mosaico, que se ven horribles. Es mejor poner incluso, poner así como una guarda. Si van a poner un lintel, quizá puede ser Un listel. un listel, perdón, listel.
Distel es otra cosa. Distel es otra cosa. Sí. El Distel quizá podría ser una como de estos de madera, o podría ser de estos de PVC, una de, o sea, de poliestileno, que obviamente tú tienes el que tema. Yo la recomiendo. Pero de madera, por ejemplo, y pintar ahí para otro color. Como, exacto. O sea, al final es como para poder separar esto y dar como una sensación distinta. Hay muchas más opciones que usar este Distel, porque en verdad... Ay, se eso, no. Full amigano. Oye, ¿sabes qué? Incluso yo lo he visto en papeles murales. Y que de verdad se ven así. Mi mamá tiene. Oye, tu mamá está yendo tan mal para en este podcast. Pobre. Pobre de mi mami. Pobre mi mami. Ojalá que no lo escuche, porque. Pobre de mi mami. No. Lo escucha a veces, sí. Pero si nos manda cuestiones en las redes sociales. Vamos, mira, vamos a decirle a tu mamá que nos manda un audio como su opinión, con su defensa, a ver qué opina al respecto. Te va a enojar, sí. Pobrecita. Pucha, lo pasamos bien. Ya estuvo muy entretenido este podcast. Sí. Por favor, chiquillos, ya saben, ya sigan en nuestras redes sociales @blogdecorador y compartan este podcast, porque mientras más compartan, más grande es nuestra comunidad. Queremos seguir creciendo, sí. Y que haya cada vez más de amigos. Sí. Y aparte, sí. Que esta parte igual entretenía, no la hablamos como siempre en la historia, es como más cortita, aquí como que nos distendemos. Aquí nos podemos explayar. Claro, y ahí ya escuchan mi. Aquí tienen una hora de Rodrigo ahí yéndose yéndose de la pauta. Perdón por existir. Ya, pues, bueno, chicos, chao. Un abrazo, chao. Nos vemos.